transición dramática. Recibimos a Yatzel. Urgente, dos noticias. Primero de ellas... De último momento, ponme el bumper de último momento. Lo tenemos en confirmado, pantalla. De Yatzel. Último momento, esta información la compartimos con usted. 100%. Primero, el Centro Carter, fundado por el expresidente Jimmy Carter. Recién fallecido. No, eso fue noticia falsa. Sigue vivo a 99 años. Ok. Sí, que Dios lo bendiga mucho. Sí. Pero bueno, el Centro Carter, que fue de los únicos observadores internacionales aceptados en Venezuela, hace un llamado a liberar y publicar las actas en lo inmediato. Y eso, repito, de los únicos observadores invitados a Venezuela y que en el 2004 avaló el triunfo de Hugo Chávez en el referendo revocatorio. Pero más aún, hace dos minutos, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a través de su cuenta de X anteriormente en Twitter, expresó mi profunda preocupación por el proceso electoral en Venezuela, pues la transparencia debe ser la base de su legitimidad. Las reglas electorales no se pueden aplicar a discreción. Un recuento de las actas con verificación internacional es indispensable para reconocer el resultado. Ay, mamás. Orgulloso de mi presidente. Esperábamos que se pronunciara de esa manera, porque es un demócrata. No se puede coger las elecciones, Nicolás Maduro. No se la puede coger a la brava. No, es que no va a haber manera esta vez. Óigame, esta no es la era de Capriles. Esto no es la ley del monte. Esto no es la ley del monte. Esto no es a la brava. El mismo derecho que tuvo el pueblo de subirlo a la presidencia, el mismo derecho que tiene ese pueblo de sacarlo del poder. Y el que pierde tiene que irse. Y yo pensaba que Abinader iba a ser más diplomático, porque uno de alguna manera también tiene vínculo con Venezuela a través del asunto del petróleo. Pero esa posición del presidente Abinader es admirable, que lo ha hecho también con la ONU. Por eso fue... Cosas que a veces perjudican... Por eso fue que el presidente Maduro, hoy podemos decir el dictador Nicolás Maduro, se pronunció y se opuso tajantemente a la presencia de observadores internacionales, porque sabían que a medianoche, cuando se detectara el fraude, se iban a plantar en 20, se iban a plantar en 20 sobre lo descubierto. Y pero no respétale la opinión a Grimer. No le iban a aceptar a Nicolás Maduro. Espérate. El Grimer es que está hablando. ¿Por qué enfocan a Ivonne? ¿Por qué la enfocan? Pero porque es madurista que le enfocan. No, yo lo que pregunto es, ¿por qué si Grimer está emitiendo una opinión a la que tiene derecho? ¿Te enfocan a ti? ¿Me enfocan a mí? No soy yo. Ah, no, esa es la dinámica del programa. Eso es lo que estoy diciendo. Me enfocan a mí, a Mariano, a todos. Pues yo no entiendo, porque él está hablando, él se escucha. Exacto, pero no está bien eso. No, voy a aprovechar para explicarte. No, pues yo no el criterio de la telerrealidad es que si tú estás hablando, a mí me interesa la reacción de los demás. Es un asunto de... Me imagino que eso deben ser como flash, ¿verdad? Ok, una reacción flash. O fijarse ahí conmigo. No fijarse contigo. A mí, yo no estoy hablando. Debe ser flash. Y hay gente que concita más atención. Démelo un chance, Ivonne. Bueno, vamos a volver aquí. Yatzel, ¿cuál es la situación? Bienvenido al programa, primeramente. Sí, bueno, primero, y con relación a lo que preguntaba Grimer. Eso que hizo el presidente, ¿lo ves correcto? 100% correcto. Es importante ver cuál... Y valiente, ¿no? Valiente en todo el sentido, más aún como somos un país que no produce energía. Correcto. Pero repito. Por eso uno depende de alguna manera de Venezuela, o sea que... Pero por eso resalto, hay que ver cuál es la tendencia ahora mismo cuando llevamos casi 24 horas del cierre de urnas y no hay un solo resultado, una sola acta disponible. No hay actas, eso es lo que yo vengo diciendo. Todo de boca. Claro, pero de boca todo. O sea que eso es algo superado aquí en República Dominicana. En República Dominicana. Porque nosotros eso y mucho más que eso. Se vivió cuando Balaguer. Lo vivimos. Y más recientemente, y salió del poder. En el 2020, a propósito de Mariano, que tiene hoy. Que son mucho más complicadas en el primer, que se vive ahora. Como por ejemplo, la interrupción de unas elecciones. O sea. Claro. ¿Mm? Señores, en el 86 ganó Jacob Masluto. En el 90 ganó Juan Bosch. Y en el 94 Peña Gómez. Esa es la realidad. Este país es un ejemplo de democracia. Pero vamos a lo siguiente, porque vale la pena ver qué está pasando. Cuando no se publican las actas y se anuncia un ganador, hemos visto pronunciamientos de la siguiente forma. Por un lado, están quienes denuncian fraude abiertamente, que son países como Argentina, países como Uruguay y países como Chile. Por otro lado, están países que lo que resaltan... Énfasis en Chile, que es de la izquierda, bien. Y hay otros países que lo que resaltan es...
que no puedan darle credibilidad a un resultado que no está avalado en actas públicas. Y ahí se resalta a Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva. Ahí se resalta a España de Pedro Sánchez. Ambos de la izquierda. Pero mira, una pregunta, Yaxel. Tampoco podemos obviar lo que pasó porque la institucionalidad empezó a cuestionarse también en Estados Unidos. En Estados Unidos, Iván, gracias por interrumpir. Después de lo que pasó en Miami, en Florida, o sea, esa solidez de las instituciones en procesos electorales también empezaron a fragilizarse para que lo ponerlo en el paquete, ¿no? En Estados Unidos siempre hubo resultados, 2000. Bueno. Lo que se hicieron fue 17 recuentos en base al manejo de las actas. Ahora mismo, nadie, yo le pregunto a usted, le pregunto a Iván, que es una persona informada. Preguntamos a periodistas, ¿en qué porcentaje de votación ganó Nicolás Maduro en Caracas? No lo sabe porque no se ha publicado. ¿En qué porcentaje puede haber ganado Edmundo en Miranda? No lo tiene porque no se sabe porque no se ha publicado. Todo un misterio. Y eso es justamente lo que el Centro Carter, invitado, avalado y recibido por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, ha pedido que se revelen los datos. En un país con voto automatizado, que pase casi un día completo y nadie maneje resultados, eso tiene que llevar a escepticismo. Claro, de ahí, Mariano. Estamos totalmente de acuerdo que todos esos datos tienen que fluir, porque no es que estamos en contra de que no fluya. ¿Por qué se declaran ganadores? Claro, lo que estamos diciendo es que muchos de esos países con experiencias también muy funestas quisieran rasgar la vestidura, como que nunca han vivido este tipo de experiencias e incluso las han protagonizado. Ganó Maduro. Lo correcto es eso, que los datos fluyan, Mariano. Evidentemente. Yo quiero, ya que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, ha manifestado su opinión, a mí me interesaría saber la opinión del expresidente Leonel Fernández, que estuvo por allá, como tenemos a Graimel aquí, que es de la Fuerza del Pueblo, a ver si él tiene algún dato. Primero que Graimel tiene opinión propia, ideas propias. A ver si tiene información. Yo reitero, y le han llevado los mensajes al presidente Fernández, gente de la Fuerza del Pueblo. Cuando yo he dicho, y lo voy a reiterar aquí, yo no trabajo en ningún medio como vocero de la Fuerza del Pueblo, ni como vocero de Leonel Fernández, aunque tengo militancia y tengo amistad, pero yo en los programas que estoy no soy vocero. Nadie está diciendo que es vocero. Yo estoy preguntando si usted tiene información. Por eso la gente cree en ti. Estoy preguntando si usted tiene información. Porque usted es del partido. Dicho esto, yo diré lo pero que... Pero se ofendió, parece. Espérate, que no he ofendido. Te habló claro, no te has ofendido, te habló claro. No, es para que a mí no se me referencia aquí de que Fuerza del Pueblo ni Leonel, que yo no soy de eso. Yo soy un comunicador donde quiera que... Hablaste con Graimel. Oye, y vuelvan y llévenle el video a Leonel Fernández. Oye bien. Ay, oye, espérate. Es un grupito de chimoso que vive tiene información o no tiene información. Pero escucha. Esa fue la pregunta. Pero escucha. Usted no se puede ofender. Oye, usted parece un cristal de verdad. Pero déjalo hablar, Mariano. Mariano, déjalo hablar. Cuando a mí no me dejan hablar, usted no dice. Dejen hablar a Mariano. No, pero a Gracie puede hablar. Gracie, ¿verdad? Es un invitado aquí. Él está en modo vengativo, pero déjalo hablar. Señores, Yaxel quiere hablar, quiere decir algo. Ven, que te voy a decir algo. Pero déjenlo hablar. Dejen que Gracie termine para que Yaxel, que quiere decir algo. A mí me gustaría que cuando a mí no me dejen hablar, y el señor Ventura y tú, discusiones estériles en medio de... Déjenlo hablar a Mariano. Vamos, Gracie. Vamos, Gracie, adelante. Finalmente. Mariano, déjalo hablar. Te quiero decir que para yo expresar algo que diga el presidente Fernández, o me lo escribe directamente él, o lo dice públicamente, y yo digo, mira, el presidente ha dicho esto. Mientras tanto, como yo no sé lo que él ha planteado, tenemos que esperar qué dice él. Esa era la pregunta. Ahora, tú no tienes información y punto. Yo creo que él pudo haber tenido una participación en Venezuela de un punto intermedio entre los de izquierda del gobierno y los de la oposición. Muy difícil. En el caso de que hubiese un tema de una posible salida negociada del presidente Maduro, el presidente Fernández pudo o puede jugar un papel importante. Pudo casar con la gloria también. Yaxel. La opinión de Rusia y de China que dan a Maduro como ganador. Sí, pero no son países democráticos, son países que tienen sus intereses respetables. Pero Rusia es un gobierno totalitario. Sí. Bueno, pero además Rusia y China son los mayores, la deuda que tiene Venezuela con esos dos. Son los mayores deudores. Hacia futuro. Pero bueno,
en diferencia de Grimer, que es un mayor acreedor de Venezuela, que es un activista de Fuerza del Pueblo, en mi caso yo sí quiero resaltar lo siguiente: yo nunca he votado por Leonel Fernández, yo jamás voy a votar por Leonel Fernández. Ay, jamás. Pero siempre he respetado a Leonel Fernández, y por eso yo sí quería resaltar que, a diferencia del presidente Ernesto Samper de Colombia, de Zapatero de España, que no quisieron reunir, Leonel fue el único que se reunió con los dos. Fue el único que se reunió con los dos. Bueno, y con los otros también, con los demás. Pero había dos de verdad. Sí, correcto, correcto. Dos de verdad. Entonces, en ese sentido, Leonel, que tomó esa decisión al margen de sus camaradas, creo que es una persona que toma en serio su sentido de historia. Y si lo sigue tomando en serio, yo espero que no se preste a avalar algo. Pero muy bien, Yaxel, porque hay que ser objetivo, independientemente de... Recuerda que Leonel Fernández incluso en algún momento participó como mediador en todo ese Cuando lo proceso. Sacaron, el público, un artículo en el Listín Diario diciendo que en algún momento se sabría cuál fue la razón por la que él fue. Recuérdense que él fue mediador una vez aquí entre Chávez y Correa cuando tenía fue mediador, un conflicto, ¿se acuerdan? Uribe y Correa. No, Uribe y Correa. Uribe, correcto. Uribe y Correa. Correcto. Pero él fue mediador y Chávez ahí incluso lo apoyó a Leonel en esa mediación. Hay que recordar que Chávez no habló en esa cumbre. No habló. Todo fue Correa contra Uribe. Chávez en un momento, ustedes recordarán y pueden ver el video en YouTube, toma la palabra y dice, no se oye. En esa misma dirección. O sea, ¿cuál cumbre fue esa, Grimer? Tú recuerdas, espérate, ¿cuál 2008, fue la cumbre? Fue ayer. Marzo 2008. Eso fue la cumbre aquí. Cayó cuerpo vivo. O sea, cuerpo... Fue como en el 2010. Marzo 2008. Cayó metralleta. 2008. Territorio, uno de otro. Dicho esto, algún día será revelado los detalles exactos del papel que jugó Leonel Fernández en la liberación de un ingeniero que Cuba culpaba de, ¿cómo se llama?, espionaje dentro de Cuba. Estados Unidos designó al presidente Leonel Fernández, Obama, como mediador para la negociación de la salida de la cárcel de ese ingeniero norteamericano que hasta los dientes perdió dentro de la cárcel. Y el Papa... Por eso, si él toma ese aval en y el serio, Papa, no y, debería prestarse. Y el Papa también, Leonel Fernández y el Papa, fueron los intermediarios para... O sea, lo que quiero decir con esto es... Por eso. Leonel todavía puede casarse con la gloria dependiendo de la observación que haga. La suerte que no es vocero. Esa es la suerte que no es vocero. No, yo lo que soy dato histórico. La suerte que no es vocero. Óyeme, todavía Leonel no ha dado una opinión final. El presidente Abinader, vuelvo y repito, sin que esto le impacte electoralmente, porque nosotros no somos Colombia, donde el voto por el tema venezolano se mueve. Nosotros no somos Argentina, donde el voto por el tema venezolano se mueve. Luis Abinader no tenía absolutamente nada podía quedarse, que ganar. Él podía, podía quedarse callado. Él podía responder hoy en la semanal y decir, bueno, que se resuelva, le deseamos paz. No, pero habló no, de manera, y me permiten terminar, habló de manera clara, directa, inequívoca, sobre el contundente a la democracia. Y entonces yo quiero celebrar eso. Es lo que más me enorgullece de ser dominicano, porque Luis Abinader es el ejemplo del sentimiento que nosotros aquí tenemos. Tú se lo preguntaste a la corresponsal en Caracas y eso es algo que, claro, tiene que ser simbolizado por el jefe de Estado, por el que jura sobre la Constitución, pero también debería ser simbolizado por quien aspira a ser quien se ponga la banda presidente. Porque fue precisamente en República Dominicana... Es una pregunta que tengo que un break. No, ni siquiera es una pregunta, rápidamente una consideración. Ese mismo Luis Abinader, que es presidente de la República Dominicana, cuando había una situación bastante complicada, intervino Pompeo y paralizó todo. Y es el mismo, esta misma República Dominicana, que como el concierto de las naciones... Si Pompeo no se mete. Sin Estados Unidos y no inventan mucho. Entonces, ponerse de manera distante, abrazo de distancia. ¿Quién la recalcitrante? No, no, el imperio, el imperio. Esto, yo cuestiono muchas cosas de Estados Unidos, pero tiene muchas cosas buenas. Él no tenía por qué hacerlo. Pero además yo siempre he dicho que Luis Abinader no bajó de las escarpadas montañas de Quiqueya. Para absolutamente. Iván, para Yaxel. No, una pregunta en el aire. No hemos aprovechado el talento impresionante de Yaxel con relación a esquemas del escenario posible en la región. Tenemos que aprovechar. A propósito, Iván, ¿tú sabes de quién quiero es? Quiero que me dejen una pregunta que tengo que ir a break. ¿De quién es hijo Yaxel? De Elmer González. Nuestro amigo. Y hacer para que nos ponga en contexto el proceso venezolano que tanto yo le digo a Iván, porque hay que mirarlo, aunque sea brevemente y rápido, para entender algunas cosas. Con eso nos gustaría que viniera. Pero no quiero que me responda ahora, sino al regresar. El show sale para todos. Al regresar, seguiremos conversando con Yaxel Román, politólogo, con nuestros compañeros aportando contenido de calidad. A la espera. Lo veo, nos espera Daniel la cara. ¿De qué nos hablará?